días, mi nombre es Nubia Núñez, soy odontóloga general y el día de hoy hablaremos sobre salud bucal durante el embarazo. Si estás planificando quedar embarazada, así como visitas a tu médico de cabecera o a tu ginecólogo para verificar tu estado de salud en general, también debes visitar a tu odontólogo para visitar tu estado de salud bucal. Sin embargo, si la cigüeña te ha visitado sin previo aviso, también podemos atenderte y el tiempo ideal para atender a una embarazada es entre el tercer y sexto mes de embarazo. Durante los primeros 3 meses de embarazo, hay pacientes que manifiestan tener muchos vómitos. Es conveniente para esta paciente, una vez esto suceda, si es repetitivo, hacer enjuagues con agua y posterior a esto, hacer un enjuague bucal que contenga flúor. El objetivo de esto es evitar que el esmalte se erosione, se rompa y pueda ser más susceptible a caries. Durante el embarazo es común que encontremos inflamación gingival o gingivitis y esto está asociado a un aumento hormonal que junto a la acumulación de placa nos va a dar una respuesta inflamatoria aumentada, lo que se traduce como encías sangrantes. Esto lo podemos evitar con una buena técnica de cepillado y el uso de hilo dental. El cepillado debe ser por lo menos 2 veces al día y el hilo dental por lo menos 1 vez al día. Si lo vas a hacer 1 vez al día, de preferencia que sea en la noche antes de irte a dormir. Para terminar, les diría que nuestros bebés son causantes de alegría, de felicidad y con el tiempo nos traerán algunas arruguitas y canitas, estrías y demás, pero ellos no son los causantes de que perdamos dientes, de que tengamos inflamación gingival. Lo que sí ocasiona eso es un mal cuidado, una mala higiene, una mala dieta. Nuestros bebés obtienen todos los nutrientes a partir de nuestra alimentación, no de nuestros dientes. Soltemos ese mito.